porque la construcción natural lo que tiene es que justamente es algo que podemos hacer todos juntos, es algo que podemos hacer acá, y ya no de algo preproducido, prefabricado. Tenemos que repensar nuestras viviendas, y ahí donde yo creo que la construcción natural es justo lo que nos viene para, en realidad, bueno, es lo que tenemos que reivindicar para lograr este paso, porque también la herramienta principal es la mano, y la mano tiende a dar esas curvas que nunca vas a lograr con un elemento prefabricado. Y lo que está bueno es que, bueno, contaminás mucho menos directa e indirectamente. Una, porque estás usando su mayoría de materiales naturales, y otra, porque no estás trayendo ningún material industrializado desde 2.000, 3.000 kilómetros. Entonces lo que hicimos fue usar las técnicas de construcción natural, usamos varias técnicas, pero en sí es el adobe. Lo que es interesante es que los materiales pueden venir del lugar, no hace falta que se traiga de lejos, ¿no? O que se dependa del petróleo. Bueno, mi casa está construido con fardos de paja, ¿no? Como en este clima nos toca el frío, fardo de paja nos da una aislación así de aislación, y por ejemplo mi casa está construido con diferentes materiales justamente contemplando una orientación hacia el sol. Entonces, si mi casa, por ejemplo, tengo todas las paredes del sur de fardos, ¿no? Aislación, así como que para que reciba el sol, y el lado norte donde le pega el sol es de lo que acá decimos quincha o pared francesa, ¿no? Que contiene piedras entremetido entre caña de río, acá, caña coligüe, con barro, todo tapado con barro. Y la piedra se carga con el sol, ¿no? Entonces, cuando ya se va el sol al final del día, tocas las paredes y está largando un calorcito todavía, ¿no? Entonces, es eso de aprovechar la energía del sol. Tengo dos paneles solares que cargan unas baterías, puede ser una, dos, tres, depende de lo que haya. Como en invierno realmente el sol es escaso, nulo a veces, encontré el recurso de hacer una micro turbina hidráulica. El agua que en verano se usa para regar, que es el agua justa para regar una chacrita, en invierno esa agua no tiene ninguna utilidad, la mando a la turbina y se convierte en electricidad. Lo que estamos usando son baños secos, en su mayoría. Son baños que no tienen residuos líquidos, o sea que tratamos de no contaminar las napas. Mismo si uno está en plena naturaleza y es una responsabilidad no contaminar el agua. No puedo decir que la casa funciona o no, porque la casa para mí es una extensión de mí. Yo siempre pensaba que la casa es como, es un organismo, ¿no? Es un organismo, tiene ojos, donde deja la luz entrar, tiene entradas y salidas,
tiene una circulación, una respiración, un corazón también, ¿no?